Buenos días, mis queridos niñitos de sexto de primaria. Habla el profesor José Huiza de la Cruz y tengo el enorme placer de invitarlos a introducirlos en el fascinante universo de la geometría. ¿Ya? Estamos todos en el mejor colegio preuniversitario de Villa María del Triunfo, Consorcio Educativo Cristian Barnard de Villa. El día de hoy, mis queridos amiguitos de sexto de primaria, vamos a tener el placer de resolver unos problemitas, ¿ya? Ojo, ojo, con la alternativa de que estos problemitas son, escúchame, escúchame bien, amiguito, son los que van a venir en el examen, ¿ya? De fin de mes. ¿Me están escuchando? ¿Ya? Entonces, la clase de hoy día es exclusivamente de problemas sobre triángulos. Mira, triangulitos. Ahí está, triangulitos, ¿ya? Entonces, la clase de hoy día es doblemente impresionante. Una, porque es puro triangulito. Y dos, porque estos problemas van a venir en el examen de fin de mes, ¿ya? Entonces, si desean sacarse un hermosísimo 20, todo el mundo agarra su cuaderno en limpio, en borrador, no sé, ya, pero agarren su cuaderno, agarren sus lapiceros y agarren su reglita, chicos, ya urgente que va a comenzar la clase. ¿Listo? Comenzamos, amiguitos. Ya, en primer lugar, acá dice teoremas, mira, mira, teoremas, ¿qué es eso? Teorema significa fórmula, regla, una ley, ya un principio. Teorema significa regla, ley, una propiedad también, una propiedad, ¿ya? Ese primer teorema, primera fórmula, y amiguito, solamente se utiliza, ¿ya? Solamente se utiliza para ángulos interiores. Para ángulos interiores de un triángulo. ¿Ya? Mira, mira, mira. Esto se llama ángulo interior, esto se llama ángulo interior, esto se llama ángulo interior. ¿Ya? No te olvides. Entonces, cuando tú sumas las medidas de los tres ángulos interiores, ¿ya? Esa suma te tiene que dar obligatorio 180 grados. ¿Ya? ¿Listo? No te olvides, tiene que ser ángulos interiores. ¿Ya? ¿Listo? Estamos en el teorema número 2. Teorema número 2. Mira, mira. Tú agarras este lado, ¿ya? Ya agarras este lado y lo prolongas con tu regla. Lo jalas derechito, derechito, derechito. Entonces, el ángulo que aparece ahí se llama ángulo exterior. ¿Ya? ¿Ya? Esto se llama ángulo exterior. Agarras este lado y lo prolongas, prolongas, ¿ya? Y entonces esto se llama ángulo exterior. Ángulo exterior, obvio, porque está afuera del triangulito, ¿ya? Agarras este lado y lo prolongo, lo prolongo derechito, derechito, ¿ya? Entonces, esto se llama ángulo exterior. ¿Y amiguitos? ¿Ya? Entonces, en el teorema número 2, lo que vamos a sumar, es la medida de este ángulo exterior más este ángulo exterior más este ángulo exterior. Ya no son interiores, ahora son ángulos exteriores. ¿Ya, muchachos? Entonces, si ustedes suman los tres ángulos exteriores, ya nos sale 180. Ya no sale 180, ahora sale 360 grados. ¿Ya? ¿Listo? ¿Eso qué cosa es? Ese es el teorema, la fórmula número 2. ¿Ya? Mira, solito apareció, mira, acá hay un cuadradito, cuadradito. Por lo tanto, esto se llama un triángulo. A ver, ¿un triángulo qué, amiguito? A ver, habla, habla, habla. ¿Triángulo qué? Triángulo rectángulo, triángulo rectángulo. Amiguitos, esto se llama ángulo agudo, agudo. ¿Por qué? Porque ese ángulo es menor que 90. Ángulo agudo, agudo. El otro
también se llama ángulo agudo, agudo, ¿ya? El 90 no se suma, el 90 no se suma y no se escribe acá tampoco 90, no se escribe 90, no, no, no. Se suma el ángulo agudo, menos que 90, con el otro ángulo agudo. Si tú sumas estos dos angulitos, ¿ya? ¿Ya? La suma tiene que ser igual a 90. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con el 90 de acá se completa el 180 grados. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, escúchame, escúchame. Como estos dos angulitos suman 90, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Se llaman ángulos complementarios. Complementarios porque suman 90 grados. ¿Listo? Ahora sí, comenzamos. Comenzamos con el problemita número uno. Ya, problema número uno. Mira, mira, mira. En el problema número uno, ya, amiguitos, problema número uno, esto se llama ángulo interior. Esto se llama ángulo interior. Esto se llama ángulo interior. Ya, ya. Por lo tanto, la suma de los tres ángulos interiores, tú sabes, esa suma me debe dar ¿cuánto? 180. Excelente. ¿Ya? ¿Ya? Por eso acá dice, aplicando la suma de los ángulos internos, internos. Ya son ángulos internos. ¿Listo? Ya, procedemos a sumar. Ahí está, mira, mira, mira. 3X más 4X más 5X, ¿ya? La suma de los tres es 180, ¿ya? Sumamos, sumamos, amiguitos, 5 más 4, 9, 9 más 3 sería, ¿cuánto? ¿Cuánto? A ver, habla, habla, ¿cuánto? Excelente, ahí está, mira, 12X igual a 180, ¿no es cierto? Entonces, el número 12 pasa a, dividir, a dividir, o sea que sería 180 entre 12 que pasó a dividir, ¿ya? A ver, amiguitos, a ver, sin calculadora, no se pasen, ¿ah? Sin calculadora, dime, ¿cuánto es 180 entre 12? 180 entre 12, amiguitos, ¿cuánto, cuánto? Excelente, respuesta del problema, la letra C. Ya, ya, el ángulo X, el ángulo, el valor de X es igual a ¿cuánto? A 15 graditos, 15 graditos, ¿ya? Por eso dice respuesta C, respuesta C. ¿Ya, muchachones? ¿Listo? Y nos vamos al problema número 2. Problemita número 2, número 2, mira, mira. Esto se llama ángulo exterior. Esto se llama ángulo exterior. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esto se llama ángulo exterior. Ya no es interior, ya no es interior, ¿eh? Es ángulo exterior. Ya, listo. Este ángulo exterior más el otro ángulo exterior más el tercer ángulo exterior, la suma de los tres, ya, ahí está, mira. Suma de los ángulos exteriores, mis queridos amiguitos, eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A 360. Excelente. 180, no. 180 es cuando son ángulos interiores, ¿ya? Sumemos, sumemos, amiguitos, 6 más 5, 11, 11 más 4 sería, ¿cuánto, cuánto, cuánto? 15, excelente. Ya, 15X igual a 360. El número 15, ¿sí o no? ¿Está bien o no? El número 15 pasa a dividir, a, ya, entonces X vale ¿cuánto? 360 entre 15. 360 entre 15. A ver, amiguitos, a ver, te espero, te espero. A ver, divide, divide, divide. Divide porque igualititito va a venir en el examen de fin de mesa, ¿ya? Lo que estamos haciendo es un hermosísimo repaso, repaso, ¿ya? De todo lo anterior, ¿ya, chicos? De todo lo anterior para que te saques 20, ¿ya? Este es un repasito, ¿ya? A ver, dime. ¿Cuánto salió? Ahí está. Excelente. Excelente, muchachones. Respuesta, la letra D. Ahí está, mira, mira. Respuesta, la letra D. Efectivamente. ¿Ya? ¿Listo? Y entonces, ahora sí, nos vamos al problemita número 3. Mira ese triangulito. Qué bonito. Mira,
Bellísimo, ese triangulito, ya, ese triangulito amarillito, amarillito, ya, ese triangulito, ¿cómo se llama? Tiene un cuadradito, ¿cómo se llama? Se llama triángulo, triángulo, rectángulo. Esto se llama ángulo agudo, agudo. El otro también se llama ángulo agudo, ¿ya? Ya, muchachos, ese ángulo agudo, más este ángulo agudo. La suma de los dos, la suma de los dos ángulos agudos, ¿ya? Esa suma me debe dar ¿cuánto? ¿Cuánto, cuánto? 90. Muy bien. Por eso dice complementarios, amiguitos. Acuérdate, acuérdate, ángulos complementarios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este angulito más el otro angulito es igual a 90 grados. Ahí está, mira, mira, ya está, sumado. Sumado me da 90. Por eso se llaman complementarios. 2x más 3x, 5x, 5x, ¿no es cierto? El número 5 pasa a dividir. El número 5 pasa a dividir. 90 entre 5, campeones. 90 entre 5. A ver, te espero, te espero. ¿Cuánto es 90 entre 5? Divide, divide. Ya sabes, este es un repaso para el examen. Repaso para el examen. Estás copiando, ¿no? Estás copiando. Copia, copia. Ya, listo. ¿Cuánto sale? Excelente, amiguitos. Respuesta del problema número 3, 18 graditos, 18 graditos. ¿Ya? ¿Listo? Ese es el valor de X, el valor de X, ¿eh? ¿Ya? Ejercicio número 4, ejercicio número 4. Ya, mira, mira, mira. Esto se llama ángulo interior, esto se llama ángulo interior, esto se llama ángulo interior. Y amiguitos, si yo sumo los tres ángulos, ¿no es cierto? Si yo sumo los tres angulitos, ya, la suma tiene que ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto? ¿Ciento? 180. Excelente. ¿Cómo se llama la propiedad? ¿Cómo se llama la regla? La ley, el teorema, ¿cómo se llama? La suma de los ángulos interiores. Ahí está, mira, mira, mira. La suma de los ángulos interiores, interiores, ¿ya? ¿Listo? Ya. Procedemos a la suma, a la suma. Ahí está. Ya, 4x más 5x más 6x. A ver, suma, suma. 6, 6 más 5, 11, 11 más 4, 15x. 15x igual a 180. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? ¿Eh? 180 porque son ángulos interiores. ¿Ya? El número 15 pasa a dividir. El número 15 pasa a dividir. Ya, o sea que sería 180 entre 15. 180 entre 15. Excelente. Esa es la respuesta del problema. ¿Ya? O sea que marcamos la letra. Ya, mira, ven, corre, corre, corre. La respuesta de la letra B. La letra B. Acá es Bea. Mira, mira, mira. Acá es Bea. No te, no te olvides, ¿ah? Acá es la letra B. La letra B. ¿Listo? Ya, nos vamos al problema número 5. Problemita número 5. Mira, mira, para que no te olvides, para que te saques 20 en el examen de fin de mes. Ángulo exterior. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ángulo exterior. Ángulo exterior, amiguitos. Ángulo exterior. ¿Ya? Entonces, la suma de los tres ángulos exteriores, ¿está bien o no? Me tiene que dar ¿cuánto? 360 grados. Excelente. Vamos a sumar, ¿ya? ¿Ya, ya amiguito? ¿Ya, amiguito? Vamos a sumar. Ahí está, mira. Voy a sumar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa voy a sumar? Los ángulos exteriores. Los ángulos exteriores, ¿ya? Y la suma, ahí está. La suma me tiene que dar 360. 360 porque son exteriores. Ya, mira, mira, mira. 6 más 7, 13. 6 más 7, 13 más 5. Habla, ¿cuánto? 10 y 18. 18x igual a 360. El 18 pasa a dividir. El 18 pasa a dividir. Listo. Entonces la letra X es igual a 360 entre 18. A ver, a ver, a ver, ¿cómo divide? ¿Cómo divides? Mira, 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 mira. 36 entre 18. ¿Sí o no?
¿Te digo o no? 36 entre 18. Entre 36 entre 18, ya acá queda 2, 2. Y esta bolita que faltaba, le pones al costado del 2 y por lo tanto la respuesta es 20. 20, respuesta C. Excelente, ahí está, mira, mira. Respuesta C, 20. Ya muchachones, listo. Ya van 5, 5 ejemplitos, ya para que te asegures 20 en el examen de fin de mes, obligatorio, obligatorio, ¿ya? Y nos vamos al número 6. Mira, mira, mira. El ángulo recto puede estar arriba. No hay ningún problema. El ángulo recto puede estar arriba, amiguitos. No hay ningún problema en absoluto. Ningún problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se llama triángulo rectángulo. Se llama triángulo rectángulo. Y la suma de los dos y la suma de los dos me tiene que dar ¿cuánto? ¿Cuánto? 90. 90 graditos, 90 graditos, ¿ya? Escribimos, ¿ya? Aplicando la suma de los ángulos complementarios, la suma 90, la suma 90, campeones, sumamos, ahí está, la suma es igual a 90. Acuérdate que el cuadradito no se suma, no, no se suma, solamente se suman los agudos, ¿ya? Entonces, la suma me va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto? Excelente. ¿Ya? Y como tú eres un genio, mira, 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 bolita por acá, ¿está bien o no? Y bolita por acá, se cancela, se chotea. Por lo tanto, ya, la bolita se chotearon, y me queda solamente que X vale. Excelente. ¿Qué letra vas a marcar? La letra A. La letra A. Ya, listo. Ya, muchachotes. Ya, ahora sí, último problema. Último problema, ¿por qué? Porque ahora, ya, ahora vamos a resolver el problema número 7, el último problemita. Ya, mira, 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 mira. Ángulo interior y ángulo interior, ¿ya? Como los tres son ángulos interiores, ¿está bien o no? Como los tres son ángulos interiores, y amiguitos, ya. Entonces resulta, ya, que los tres son ángulos interiores y por lo tanto la suma me debe dar, la suma me tiene que dar obligatorio 180 graditos, ya. A ver, a ver. A ver, vamos a sumar los ángulos interiores, interiores, ¿ya? ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? Ya, 5X más 6X más 7X. 6 más 7, 6 más 7, 13, 13, 13. Más 5, 18. ¿18 qué cosa? 18X, ¿no es cierto? Ahí está, mira, 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 ¿ya? Ahora tú dices... Este número 18 pasa a... Este número 18 pasa a dividir, ¿ya? Sería 180 entre 18. Ahí está, mira, mira. 180 entre 18, ¿ya? Ya, bien facilito, mira, mira, mira. 18 entre 18, 18 entre 18, 1, 1. Más la bolita sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería? Claro, 10 graditos es la respuesta del problema. Marcamos la letra A. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Ahora escúchame. Para que te saques un hermosísimo 20 ahora, aparte de que te vas a sacar a fin de mes en el examen, aparte, ¿eh? ¿Ya? Pero para que te saques 20 como promedio de cuaderno. Un hermoso 20. Hoy día, ahorita, vas a resolver el problema 8, el problema 9 y el problema 10. Y amiguitos, ya, listo. Vamos a resolver tres problemitas nada más, ya. Entre todos, entre toda la mancha, ya. Y te vas a ganar un hermosísimo 20 ahorita, no es mañana ni pasado, ahorita, ya. Y amiguitos, listo. Ya, lapicero en mano, por favor, tu regla,
Problema número 8. Ahí está. Problema número 8. ¿Ya? Dice, mira, mira, mira. Dice, 5x ángulo exterior. 8x ángulo exterior. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 7x ángulo exterior. ¿Ya? Por lo tanto, la suma de los tres. ¿Ya? Tú tienes que escribir. Escribe, escribe. Escribe. 5x más 7x más 8x. Tú tienes que escribirlo, ¿eh? Tú tienes que escribirlo, ¿ya? Entonces, sumamos, ¿ya? 5 más 7, 12, 12, 12, 12 más 8, 20x, 20x, ¿ya? ¿Ya? 20x es igual a cuánto, como son, ¿ya? 20x es igual a 360, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué 360? Porque son ángulos exteriores, ¿ya? ¿Ya? La bolita del 20 y la bolita del 360 se cancela, se cancela. La bolita del 20 y la bolita del 360 se cancela. ¿Cuánto vale X, mis queridos amiguitos? A ver, ¿cuánto vale X? Ahí están todas las respuestas, mira, ahí están todas las respuestas. ¿Cuánto vale X? A ver, amiguitos. Divide, 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 divide. 36 entre 2. 36 entre 2. ¿Por qué? Porque la bolita del 20 se canceló con la bolita del 360. ¿Está bien o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, respuesta del problema número 8. ¿Cuánto, cuánto? Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? No te olvides. Todo eso es para el cubicol, ¿eh? Cubicol, cubicol en la voz, ¿ya? ¿Y a qué cosa vas a llevar el cubicol? El problema 8, el problema 9 y el problema 10. Nada más, ¿ya? ¿Ya? Vas a llevarlo al cubicol y te vas a ganar un hermosísimo 20, ¿ya? No se olviden entonces, esto se llama ángulo, ángulo exterior. Ángulo exterior. Y esto se llama ángulo exterior. ¿Ya, muchachones? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la suma, la suma. 8 más 7, 8 más 7, 15. 15 más 5, 20. 20x igual a 360. Y de ahí te ha salido, de ahí te ha salido. ¿Sí o no? ¿No? Mira, 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 mira. Ya. Vámonos al problemita número 9. Problema número 9. Mira, qué bonito. Mira, problema número 9. Amarillito, amarillito, mira. Problemita número 9, ¿ya? ¿Ya? En el problemita número 9, este cuadradito, cuadradito, quiere decir que mide 90. Ese cuadradito quiere decir, ¿ya? Que este es un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, este agudo más este agudo, ¿ya? Agudo más agudo. ¿Debe ser igual a cuánto? Igual a 90. ¿No es cierto? ¿Está bien o no, amiguito? ¿Está bien, no? Ya, a ver, a ver, a ver, agarra tu lapicerito. Suma 5x más 4x. 5x más 4x. ¿Igual a cuánto? ¿Igual a cuánto? 90, lo máximo. Son complementarios, ¿no? Estos dos angulitos son complementarios. Mis queridos amiguitos, tienes razón. La suma igual a 90. ¿Ya? ¿Ya? El número 9 pasa a dividir. El número 9 pasa a dividir. ¿Ya? 90 entre 9. 90 entre 9. Mis queridos campeones. 90 entre 9. Habla. ¿Cuánto? 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 Excelente. Esa es la respuesta. Ya van dos. Ya van dos. En el, al cubicol no vas a, no vas a decir, no vas a decir el problema 9 sale tal letra, no, 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 tienes que resolverlo, ¿eh? O sea, tienes que entregar la solución, el procedimiento, mi amiguito, y te pongo un hermoso 20, un hermoso 20. Ya, muchachones, se acaba la clase, se acaba la clase, ya se acaban las fijas para el examen de fin de mes. Ya, mira, mira, mira. Esto se llama ángulo exterior, ángulo exterior. Esto se llama ángulo exterior. ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Ángulo exterior
¿ya? Y el otro también se llama ángulo exterior, exterior, ¿ya? ¿Listo? En cambio, lo que me piden hallar se llama ángulo interior, ¿listo, amiguito? ¿Ya cómo lo calculas? Bien facilito, ¿eh? Ya, prepárate para que escribas la ecuación, tienes que escribir una ecuación. Ya, escucha, escucha. Si este vale 120, si este vale 120, ya, el que está al costado, el que está al costado, mide cuánto, ¿cuánto? 60, ¿sí o no? 60. ¿Por qué 60? Porque la suma de los dos, mira, 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 la suma de los dos me debe dar 180. 180. Entonces, como este vale 120, para 180 me falta 60. 60. No te olvides, ¿eh? 60. Ponle a tu dibujo. 60 grados. Ya. Listo. Como este vale 150, como este vale 150, ya si todo, 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 todito, todito es 180. 180. Le quito 150. ¿Este vale cuánto? Este vale 30. Muy bien, amiguito. 30 grados, ¿ya? Entonces, acá abajo vas a escribir. Mira, mira, mira. Acá abajo, acá abajito. Aquí abajito vas a escribir, ¿ya? Vas a escribir qué cosa, qué cosa. Escucha. 60. 60. Más 30. Más 30. Más X. La suma de los tres, ¿ve? La suma de los tres. 60. Más 30. Ya, más X, ¿igual a cuánto? A ver, ¿igual a cuánto? A 180. Muy bien, muchachones. Son ustedes lo máximo de lo máximo. Ya, 60 más 30 más X es igual a 180. Ya, a ver, te espero. De ahí sale el valor de X. A ver, amiguitos, de ahí sale el valor de X. Te espero, a ver, te espero. ¿Cuánto va a valer X? Ya, problema número 10. Ya saben, amiguitos, el problema, desde el problema número 8, 9 y 10. Problema 8, 9 y 10. Ya. Ya está resuelto. Ya está resuelto, ¿sí o no? Ya. Lo vas a escribir en tu cuadernito. Escríbelo en tu cuadernito, así bonito, a color, a color, ¿ya? Escribe la solución, la solución. No pongas, no pongas que sale la A, que sale la B, no, no, no. Ese es en la universidad, tú estás en el colegio, ¿ya? Tienes que poner el procedimiento, procedimiento, por favor, y te vas a ganar un hermosísimo 20. ¿Ya, muchachotes? Ya, entonces. ¿Ya? Un abrazo para cada uno, un besito para las nenas. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden que los queremos mucho, mucho, muchísimo. A todos, ¿ya? Y entonces los espero en el cubicol, ¿ya? Para ponerles un hermosísimo 20. ¿Ya? Los queremos mucho, amiguitos. Buenas tardes.